¿Cómo le va? Bienvenidos, buenas noches. Esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa pensado y auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy un tema que está muy en boga, pero fundamentalmente algo que tiene que ver con lo que el otro día leían usted seguramente y yo también en los diarios, la objeción de conciencia. Le vamos a preguntar al doctor Enzo Canónaco, a la doctora Sonia Giorlando, a la doctora Leonora Doglia y a la doctora Marcela Tugur, ¿qué es la objeción de conciencia? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Cuántas posturas hay? ¿Y cómo se encara cada una de esas posturas? ¿Y qué pueden hacer ustedes para interiorizarse más de esto? Yo voy a estar fuera del programa y nos vamos a ver para el cierre. Recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Vamos ahora a invitar a los doctores que se sienten, que ocupen estos lugares y, por supuesto, mientras tanto vamos a la apertura del programa. Buenas noches. Luego de la presentación de nuestro querido amigo Sinis Ghali, vamos lo más sintéticamente posible y claro a explicar la cuestión relacionada con la objeción legal de conciencia. Tenemos que tener presente que la objeción de conciencia por parte del profesional es un acto jurídico y es un acto legal permitido por la ley. Y esta objeción, el colega médico la puede poner en práctica porque en la relación médico-paciente se dan situaciones donde el paciente requiere la atención y el médico debe satisfacer la atención del paciente. Debe, entre comillados. ¿Por qué? Hay situaciones que la atención que el paciente está requiriendo lastima fuertemente la conciencia moral del profesional. Frente a esa situación, el colega médico pone en práctica el derecho que le brinda la ley de objetar la realización de ese acto específico. Dicho esto, como presentación, nosotros lo que estamos haciendo es anunciar que la institución colegiada, próximamente, en el transcurso de los próximos 60 días, va a poner en funcionamiento el registro institucional de objetores de conciencia, para que todos aquellos profesionales que quieran, porque es un acto libre, concurran a esta institución y registren su objeción a determinados actos médicos. Con respecto a esto, y antes de continuar, yo quiero brevemente pasarle la palabra a la doctora Eleonora Doglia, que les va a explicar cuál es el procedimiento que vamos a llevar adelante cuando pongamos en funcionamiento el registro de objetores. Me van a permitir o dispensar un segundito. Nosotros todos los que estamos aquí en esta mesa y dos profesionales más que están ausentes, formamos parte de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Segundo. Y estamos a disposición de todos los colegas que necesiten todo tipo de asesoramiento con respecto a temas bioéticos sobre los cuales el colega tenga o se le planteen dudas. Ahora sí le paso la palabra a la doctora Dom. Bueno, buenas noches. Solamente quería comunicarles que es un servicio
fundamentalmente a los colegas, y que tengan la tranquilidad que el colega que quiera venir acá va a estar estipulados los días y los horarios donde vamos a darles charlas, donde van a poder satisfacer todas las dudas o cualquier conflicto ético que en ese momento estén transcurriendo. También durante la objeción van a estar acompañados por uno de nuestros integrantes para no sentirse solo o tratar en ese momento de aclararle algunas dudas, y que fundamentalmente esté siempre acompañado. Lo importante es que tienen que venir a nuestra institución, y si ellos quieren estar en las charlas informativas sobre este tema. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora, para que esto de la objeción de conciencia se entienda bien, vamos a ejemplificarlo con una cuestión o una temática que hoy está muy vigente, que se relaciona con el aborto. El aborto que se llama no punible, y específicamente de lo que vamos a hablar es del aborto, del proyecto de legislación que en este momento está en discusión en nuestro Congreso Nacional. Entonces, ante la eventualidad de sanción de la ley, el profesional médico tiene que conocer y tiene que saber que cuenta con las herramientas legales e institucionales que necesite para sentirse acompañado en todo el proceso que el paciente le requiera asistencia, y el colega deba tomar alguna decisión respecto a la asistencia que le es requerida. Entonces, sobre la base de la ejemplificación del tema del aborto, vamos primero a darle la palabra a la doctora Marcela Dogur, que va a ejemplificar sobre la situación que se presenta cuando el paciente concurre a la institución en la cual el colega trabaja, ya sea pública o privada, y el profesional está de acuerdo con llevar adelante la práctica del aborto. ¿Cuáles son los principios y la filosofía sobre la cual se sustenta este procedimiento? Bueno, gracias, Enzo. Bueno, buenas noches. Es un tema muy apasionante, hablar fundamentalmente del derecho de las personas. En realidad yo me baso, como la mayoría de los bioeticistas, en la autonomía de las personas. Hoy por hoy existe, constitucionalmente, el aborto no punible, o sea, cualquier mujer que solicite el aborto, realizarse un aborto en el caso de una violación, que hoy por hoy es uno de los pocos abortos no punibles que se puede realizar, esa paciente puede ingresar a una institución y solicitar la práctica. Acá ocurren dos cosas. Si bien es el derecho de la paciente de solicitarlo, legalmente está autorizada su práctica, puede ser que existan colegas que puedan no tener su conciencia, digamos, para poder realizar esta práctica. Y acá, con el tema de la conciencia, como habló Enzo muy bien, es algo muy privado, es algo, yo le llamo visceral, porque son acciones que cometemos o que no podemos cometer en realidad los individuos, porque eso no nos permite lo que habitualmente llamamos dormir o convivir cuando hacemos determinado acto, llámese aborto o no. Entonces pueden haber profesionales que no puedan, que su conciencia, algo privado, visceral, internalizado, no pueda realizar esa práctica, y hay colegas que realmente esa práctica no le genera ningún conflicto de conciencia. Esos colegas que no tienen este tipo de conflicto, yo
particularmente no hago ginecología. Si hiciera ginecología, particularmente no tendría ningún problema de hacer ese tipo de práctica, es que estamos apoyando a un paciente que viene a pedir algo que legalmente le corresponde. Entonces, también existe en estos colegas que no tienen ningún inconveniente en hacerlo, que tampoco se sientan estigmatizados porque sí lo van a hacer. La idea acá es que haya la posibilidad de el libre ejercicio de la medicina, tanto de aquel que lo pueda hacer como el que no lo pueda hacer, porque estamos hablando de una práctica legal y que las pacientes tienen derecho a que se las practiquen. Y para cerrar esto, después de la marcha que vimos el 8 de marzo, hoy por hoy hay una sociedad que está pidiendo un cambio, no sabemos hacia dónde va a ir ese cambio, pero yo considero que hoy por hoy ya no podemos tapar más el sol con el pulgar, porque el cambio se está pidiendo. ¿A dónde va esto? ¿Si va a ir a la despenalización del aborto o no? Creo que la idea es la misma. Cada profesional tiene la libertad de elegir qué es lo que puede hacer. Pero, vuelvo a repetir, el principio nuestro también es que los pacientes tienen su derecho a recibir las prácticas que están legalizadas. Bueno, Marcelita, colegas, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con el programa. En Berazategui cuidamos nuestros árboles. Está prohibida la poda en la vía pública, evita multas. Pero si consideras necesario un despeje o una extracción, informate en www.berazategui.gov.ar/poda. Coordinación General de Higiene Urbana, Municipalidad de Berazategui. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelagh. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Agua de mesa envasada Mull. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua Mull, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Bien, hemos regresado del corte
y vamos a continuar con la exposición de esta temática. Antes de continuar, yo quiero agradecer profundamente, como organizador de la comisión del colegio, transitoriamente, la facilidad que nos da la institución colegiada de poder brindar a la población en general y a nuestros colegas en particular estas cuestiones que son dilemáticas. Son dilemáticas y, como recién muy bien decía Marcela, pesan en la conciencia de los profesionales. Entonces, nosotros tenemos la obligación moral, si queremos, más allá de las cuestiones legales y estrictamente éticas, tenemos la obligación de acompañar al colega en la toma de su decisión, pero también tengamos en cuenta que nuestra profesión se debe al paciente, al que siempre debemos o tenemos que tratar de respetar en todo lo que hagamos, siempre y cuando el acto que vayamos a ejecutar no lesione nuestra propia conciencia. En este contexto, yo le voy a pedir gentilmente a la doctora que continúe con la temática, y ahora vamos a plantear el caso opuesto al que presentó Marcela, y Sonia va a hablar sobre la situación donde el colega al cual se le requiere la prestación de una práctica determinada, seguimos con el ejemplo del aborto, el colega moralmente no se siente en condiciones de llevar adelante la práctica. Sonia. Bueno, muchas gracias y buenas noches. En primer lugar, yo soy tocoginecóloga, y lo que quería aclarar es que para los obstetras no es un paciente, nosotros tenemos dos pacientes. Por supuesto que tiene primacía la vida de la madre, pero nosotros tenemos dos pacientes que atender. Eso es lo que desde el primer día de la residencia nos deja muy claramente. Justamente a partir no de este proyecto de ley, sino desde que surgió el protocolo de aborto no punible, hubo muchos colegas que presentaron estas dudas y estos dilemas, ¿no? Sobre el tema de la objeción de conciencia. Es decir, hay algunos colegas, como nos comentaba Marcela, que no tienen ningún problema, que esto no les genera un conflicto de conciencia, pero sí hay muchos que por principios, por ética, por religión, por lo que fuere, se sienten, digamos, en una disyuntiva frente al tema del aborto, sea aborto no punible o salga esta famosa ley. Por supuesto, que la objeción de conciencia es un derecho, pero más allá del derecho está el respeto por la vida. Hay dentro de la bioética distintas corrientes, como decíamos, y la corriente personalista y específicamente ontológica, el personalismo ontológico, se ampara en el respeto de la vida, que a propósito es un derecho fundamental y fundante, por supuesto. Nosotros consideramos que todas las, digamos, las opiniones son válidas, pero que hay algo que es supremo, que es la vida. Y la vida se genera desde el momento de la concepción. Entonces,
este posicionamiento fundamental tiene que ver con la vida humana. Y la vida comienza, como dijimos, desde la concepción. La concepción significa la fecundación de dos gametas, el óvulo y el espermatozoide, y la generación del alma que proviene de Dios. Por lo cual, no podemos sostener este tipo de procedimiento. Y nos amparamos en lo que la ley denomina objeción de conciencia, que significa oponernos a lo que una ley genera en nuestra conciencia, como dijo Marcela, o en nuestros principios. Gracias, muchas gracias, Sonia. Yo, para ir cerrando, quiero decir que estas situaciones dilemáticas, señores oyentes, no son gratuitas o livianas para el profesional que ejercita la medicina por vocación, por amor. Estas cuestiones que crean conflictos, muchas veces al profesional no lo dejan dormir tranquilo, pero también nosotros somos conscientes que la situación que estamos planteando en torno del aborto es una situación social también problemática, de la cual nosotros como sociedad no podemos estar ajenos de ninguna manera, y sí lo que debemos hacer todos juntos es tratar de solucionar los motivos que llevan a estos embarazos no deseados, dejando de lado el tema específico de que habló Marcela de el aborto por casos de violación. Bueno, esto da para mucho más, simplemente es para ejemplificar, y reitero, el mensaje nuestro es que los colegas sepan que el Colegio de Médicos Distrito Segundo, próximamente, en el transcurso de los próximos 60 días, pondrá en funcionamiento el registro de objetores, y que los integrantes de la Comisión de Bioética estamos a vuestra disposición para aclarar todas las dudas que puedan tener con respecto a esta cuestión. Buenas noches. Muy bien, llegamos al final de la edición de hoy de Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Le quiero agradecer a la doctora Doglia, a la doctora Dugur, a la doctora Yolando y al doctor Canónaco que nos hayan brindado esta importantísima y amplia charla, donde están todas las posturas sobre el tapete. Cada integrante de la comunidad después tomará el rumbo y tomará la decisión que le parezca más interesante, y por supuesto cada profesional también hará lo que considere más adecuado a su propia conciencia. Yo les agradezco también a ustedes que hayan estado aquí acompañándonos, y les recuerdo que pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook/alasproductora. Los esperamos la semana próxima. Hasta entonces.